amores, bienvenido a un video más de este su canal. Mi nombre es Brenda Rodríguez y este es un video más para ustedes. Hoy voy a estar haciendo un a lo que hay aquí en mi casita, así que acompáñenme a ver qué me sale este día. Antes de empezar, les invito a que se suscriban al canal allí debajo para que vean más videos como esto y mucho más. Y si te gusta el video, no olvides dejarme un like. Bueno, mis amores, aquí tenemos dos berenjenas y dos plátanos. Yo voy a utilizar esta. Para comenzar, vamos a pelarla. Usted lávela, o yo, antes de pelarla, lávela. Claro, no se haga el loco y lávela, o la loca. Allá atrás, que ven allá atrás, mi niño, que me está ayudando en la cocina. Ustedes saben que poner a los niños que ayuden en la casa. Y vamos a pelarla completamente, quitarle todas esas cáscaras que no vamos a usar. Y una vez que ya hayamos pelado nuestra berenjena o nonga, vamos a recoger todo eso que no vamos a utilizar, o sea, la cáscara. Esa fundita que ustedes ven ahí de salami, el que vamos a usar prontamente, que ya lo tengo ya prepicado. Y vamos a partir o abrir o alonjalanear la berenjena, no sé cómo decirle. Ayúdenme ahí, ¿cómo ustedes le dirían esta palabrita? Y vamos a picarla en trocitos pequeños, así como ya yo lo estoy picando. En pedacitos grande o pequeño, como usted lo quiera, como usted desee, para más rápido lo hace. Yo lo piqué así todo y ya están. Esto que tengo aquí son unos trocitos de salamis que le hubiera dicho. Ahora vamos a pelar nuestro plátano. Yo usé los dos plátanos, mis amores. Si usted quiere usar un solo, pues yo usé dos para que tenga más sabor y más gustón golongo. Ay, Dios mío, ya me imagino cómo va a quedar esto. Este es el segundo plátano maduro, está bien maduro, ya casi se me pasa. Pero no puede ser verde ahora porque se va a poner duro. Tiene que ser maduro el plátano. Y usted lo va a picar todo en cuadrito. Esa basura, quítemela de ahí. Sí, ahora sí. Lo vamos a picar, a lonjanear, a picotear, a deborazar. Ay, Dios mío, a mí se me ocurren unas cosas, pero bueno. Y todo, mis amores, píquelo. Y luego que ya esté todo picado, lo primero que usted va a freír es el plátano. Póngame el calderito a que se vaya calentando para sofreír los plátanos, mis amores. Y ya están todos piscados. Ya tenemos ya la comida hecha, ya como quien dice ya. Uy, qué rico. El arroz, vaya, ponga a alguien que se lo vaya limpiando, como yo ya yo hice. Y voy a ir haciendo nuestro plátano orongo. A sofreír golongonango. Y se me pasó un poco, o sea, se me quemó un poco al final. Pero eso sé que el patrón maduro como que se pega. Ustedes saben, ustedes me entienden. Pero déjenlo sofreír lo suficiente. Y luego, mis amores, que ya esté bien sofreído lo suficiente, vamos a sacarlo y guardarlo bien guardadito para luego. Ok, vamos a sacar todos los plátanos de allí cuando ya estén bien fritiquidingo, ¿no? Y aquí ya está frito, ya se comen. Y vamos a poner un poco más de aceite porque ya se lo chupó. Y vamos a freír nuestro salamingote. El salamingote que tenga en casa, cualquiera, no importa, cualquiera que usted tenga. Este es el del barato que vende. ¿Dónde fue que lo compramos? En el Bravo. Y vamos a sofreír también la berenjena un poco, no mucho. Un poco nada más para que no se nos siga quemando el caldero más de la cuenta, porque vamos a comer comida quemada. Ay, Dios mío. Y luego, mis amores, vamos a echarle una de sal y el arroz. A sofreír también un poco. Una vez ya esté sofreído, ya usted sabe. Así que vamos a mover. Luego, mis amores, que el arroz ya esté frito, sofrito, le echamos nuestra agua. ¿Verdad? Se la sonrejajamos el agua ahí. Y lo movemos de vez en cuando, no mucho ni tampoco, porque si lo movemos mucho se nos puede hacer un asopado,
Y si lo movemos menos, se nos vuelve con el arroz. Sí, eso. Así que lo movemos de vez en cuando. Y le echamos una sopita. Sí. Y también le vamos a echar sazón. Claro, si tiene, le pone un poco de sazón. Y yo no le eché, como pudieron ver, más nada. Simplemente fue eso y ya, no le eché más nada. Y con eso sabe buenísimo. Eso fue lo que yo tenía y con eso fue lo que yo lo hice. Vamos de vez en cuando hasta que se seque para taparlo. Una vez que ya esté seco así, usted le va a echar los plátanos. ¿Usted se acuerda de los plátanos que frimos ahorita? Eso mismo. Entonces lo va a echar y lo va a remover, a mezclar todo ahí. Lo vamos a mezclar todo, todo. Y lo vamos a volver a tapar para que se termine de cocer el arroz. Para saborear esta ricura. Lo tapamos y esperamos hasta que esté, mis amores. Recuerden, mis amores, que el arroz se voltea. Miren, ese humito como sale. Se me fue ese papelito. Miren, mis amores, luego que lo volteemos, lo tenemos que voltear para que se cocine bien el lado que no se cocinó de arriba, por si acaso. Y lo tapamos nuevamente a esperar a que se cosa bien todo, todo completo para servir, mis amores. Y una vez que ya nuestro arrocito esté, vamos a servirlo, mis amores. Esto está, mírenlo, mírenlo, rico, 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 delicioso. Miren qué delicia se puede apreciar. Yo lo voy a servir aquí en esta cantinita. A llenarla bien, vamos. Bien rebozadita para hacer una cosita bonita. Cosa que no acostumbro a hacer, pero bueno, vamos a vaciarlo acá. Así de esta manera, para que esté algo delicado. Ay, qué delicia, miren eso. Miren eso, miren eso. Miren qué ricura, mis amores. Miren, 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 miren con los ojos. Qué hermosura. Rico, rico, miren. Vamos a probarlo. A ver qué sabe. Qué rico, rico, sin saber. Mírenme, qué rico sabe esto. Prepárenlo, mi gente. Prepárenlo, no se van a arrepentir. Mis amores, espero que les haya encantado esta receta de hoy y que la comparta con más personas que les gusta crear así comida raritas y buenas, pero que sepan buenísima. Así que, mis amores, hasta la próxima.